Siendo las 10 y 10 minutos de la mañana, damos inicio a la sesión de Comisión Primera el día 19 de noviembre del año 2021. Y para ello, señor, se le pare por favor predicar el coro. Juan Manuel Soñero, Juan Santiago Díaz, Dios de la Pena, presidente. Rafael Andrés Escalante. Presente. Le informo, señor presidente, dos concejales presentes, ausentes los concejales con Manuel Salviero, con Santiago Díaz y con Andrés Escalante. Por tal motivo, la sesión no pasó, se deja constancia mediante sus audios de que los tres integrantes de la Comisión Primera que están en las instalaciones de la corporación no han hecho presencia. Por la falta de quórum en la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca, no se pudo dar inicio a la sesión a la hora indicada. El presidente de esta comisión catalogó a tres concejales como irresponsables. Explicarle que simplemente por irresponsabilidad de tres concejales, Ramón Escalante como ponente del proyecto, Juan Manuel Salguero y Santiago Díaz, que hacen parte de la Comisión Primera, no asistieron a la hora indicada para iniciar la sesión de Comisión Primera, que es un proyecto importantísimo para el desarrollo de la comunidad, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Solamente asistimos dos concejales, el concejal Leonzo Araújo y el concejal José Jara, que hacemos parte de esta comisión. El presidente de la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca, José Jeffrey Jara, manifestó que tres concejales no hicieron presencia a la sesión. Y como presidente de la Comisión Primera, se pactó la hora de inicio. Esperamos un tiempo prudente y no hicieron presencia. Por tal motivo, yo hice la apertura de la sesión y no fue posible. Por ese motivo se cayó la sesión. El reglamento le indica que hay que esperar 15 minutos para volver a retomar la sesión. De no haber quórum, entonces no hay sesión. Por lo tanto, el proyecto se deja pendiente para cuando el ponente lo tome la otra semana. El concejal aseguró que los tres concejales se encontraban en las oficinas del consejo, pero no asistieron al recinto. Es un acto de mucha irresponsabilidad por parte de estos tres concejales que, aún estando en las oficinas del Consejo Municipal de Arauca, no asisten al recinto para darle inicio a la sesión normal, que es un proyecto importantísimo, como lo dije, para el desarrollo, para el bienestar de la comunidad, tanto de la zona urbana como de la zona rural. La sesión ordinaria estaba programada para las 8 de la mañana y se dio inicio casi a las 9:30 de la mañana. Hoy se miró la sesión ordinaria normal permanente. El concejal Camilo Tobar ayer hizo una proposición de arrancar hoy la sesión a las 8 de la mañana, y no llegaron, eran las 9:30 y no habían llegado. Entonces, por tal motivo, es una falta de respeto que asisten a la comunidad, a los medios de comunicación, a los corporados a una hora y que lleguen dos horas después. Es una falta de respeto para todos los corporados, para ustedes, los medios de comunicación, y para la comunidad en general, que ellos estén arrancando a la hora que ellos quieran, y así no son las cosas. Algunos concejales de Arauca no asisten a la hora indicada para iniciar las respectivas sesiones. No, nada, simplemente que no se le da la gana llegar a la hora que es, y eso es una falta de respeto para todos ustedes. No hay justificación alguna, simplemente que es a capricho personal y así no pueden ser las cosas. O sea, si uno propone una hora, es para arrancar esa hora, para respaldar y para estar atento a la comunidad, porque la comunidad viene a escuchar las sesiones y ellos arrancan la sesión a la hora que ellos se les conviene, y así no son las cosas. El líder político dijo que este proyecto de vigencia futura es muy importante para el municipio capital. Un proyecto muy importante de vigencia futuras ordinarias, en donde hay un proyecto de por 800 millones de pesos para la adquisición de unas plantas hídricas para el municipio de Arauca, para la zona rural. Son otros proyectos importantísimos también, a la cual hay que darle debate hoy en comisión. Posteriormente pasará muy seguramente para la plenaria. Entonces, esos son el proyecto importante para la sesión de hoy. Así siguen los 10 concejales del grupo La Mayoría del Consejo de Arauca, tomándole el pelo a los demás compañeros y a los funcionarios de la administración municipal.